Bona nit de nou, obrint finestra segon Planeta Futbol, dedicat íntegrament al grup balear de tercera divisió. Ens acompanya, com diem, Sergio Tortosa, director esportiu del CD Eivissa. Continuem amb tu. Partit important ahir a Can Mises per a continuar en la bona ratxa. Bien, sí, la verdad que llevamos una muy buena racha, ¿no? 26 partidos, hemos perdido solo uno y llevamos 13 sin perder y bueno, trabajamos y queremos cada día hacerlo mejor para estar cuanto mejor, porque sabemos que ahora quedan 11 partidos y estos 11 partidos cada uno se va a jugar, uno se juega por arriba, otro por abajo, otro que intentarse meterse ahí en playoff. Quedan todavía partidos muy importantes, ¿no? Tocas a Pola, viene Felaní, viene Vinisalén, San Rafael, Playa, así que es verdad que tenemos 6 partidos en casa y 5 fuera. Y bueno, nosotros a trabajar cada semana para ser cada día mejor y refrendarlo el fin de semana. Cristian Terán, que s'ha retrobat en el gol, Bala, que està produint com era d'esperar, i coincidís també, diguem, en un període en què el Poblense comença a punxar. No perd, però empata. Bueno, yo creo que lo he comentado más de una vez, ¿no? Que yo creo que el Poblense está jugando en otra liga, ¿no? Y así está, ¿no? Sí que es verdad que nosotros también pues, nos hemos dejado algunos puntos, pero yo creo que es parte del fútbol, parte de lo que vivimos, ¿no? Es decir, somos humanos, y igual que a veces que acertamos, otras veces que no acertamos. Y sí que es verdad que yo creo que hay muy pocos partidos donde hay que reprocharle a los jugadores que no han tenido actitud. Después está el acierto, el no acierto y después el buen hacer de también de los rivales, porque también juega, ¿no? A pesar de que al final cuando juega con un equipo no se mira solo los nombres, sino se mira a los hombres. Y realmente, mismamente ayer, ¿no? José Tense, Nico López, que es un entrenador increíble, ¿no? Donde te plantea partido muy defensivo y donde te obliga a jugar rápido, a donde, bueno, y nosotros tenemos que estar preparados para jugar en todo equipo, con todos los equipos y con toda la dificultad que te ponga el rival, ¿no? Anem a veure la crónica de tot el que ha donat de sí, la jornada a tercera divisió. A colp de contracolp, així va rubricar el CD Eivissa el seu triomf davant un lluitador llosetense i amb un nom propi. Es despitxitxi Cristian Terán, autor dels dos gols despartit. Els primers minut 19 en feia un servici llarg de Marcos Contreras, el killer que deu a sa pilota a sa sortida d'esporter visitant. Els de Pérez Herrera gaudiren d'ocasions per ampliar el marcador, però el segon gol es va fer esperar fins passar el minut 90. Amb el llosetense volcat buscant l'empat, combinació que arriba als peus de Terán i pilota la gàbia per certificar una victòria que permet al CD retallar distàncies amb l'invicte poblense. L'altra victòria de sa jornada la visquera Massacreu. El Sant Rafel encadena sa seua sisena jornada sense perdre, tot i que els de Mitchell tingueren que remuntar el gol del Collerense des dels 11 metres. Era el minut 37, el gol no feia justícia, els mèrits d'uns i altres, i en Dau va empatar poc abans d'arribar al descans. A sa represa, els de Mitchell posaren setge a sa meta de Quique i el premi va arribar amb un llançament de falta executada per Turdo. El Sant Rafi volia més i Ortiz rubricava el seu gran partit firmant el 3-1 definitiu. La verdad que sí, que ya son muchas jornadas sin perder, que es difícil después de la dinámica que veníamos. Y individualmente contento por mi gol, pero bueno, lo importante es que el equipo tiene una buena dinámica y que sigamos, sí. Los resultados además están acompañando. Aquí en casa llevamos su 100% de puntos y además con una renta de goles importante. Fuera de casa sí que es verdad que nos ha faltado quizá ganar algún partido más, porque por merecimientos creo que deberíamos haber ganado algún partido de los dos que hemos empatado, pero bueno, yo creo que no se puede pedir más. Muy contentos. Se creu una jornada més per un Formentera que perd força i va caure per 2-1 davant el Platges de Calvià. Fasciani va retallar distàncies a 10 minuts per sa final, però a la fi, nova derrota. I a Mallorca, enèsima desfeta d'un Portmany que ja no té marge d'error i que va caure per 3-0 davant el filial mallorquinista. El nou tècnic té molta feina per davant. Ahí veiem Tolo, Toni, Lavi, Sergio. Jornada d'ahir, també d'homenatge a les dones, iniciativa que també va tenir, que se me passe, la penya esportiva, que va estar Cristina acompanyant a Txeca ahir en la locució dels canvis, fent de speaker. Sergio, partit, 3 punts, demà crec que n'hi ha un partit, no? Poblense, la continuació del Poblense-Vinisalem, i dissabte o diumenge, no?
Bueno, la gran cita. El Binissalem no lo juegan esta semana porque creo que la tienen que jugar una de estas, porque mañana hay lo que la selección balear. Y bueno, tenemos fin de semana, el domingo a las 4 jugamos con Polense y bueno, esperemos que tanto Cristian como Gorka, que han sido seleccionados, y Popo Mar, que vengan con buena salud y afrontaremos el partido con la máxima ilusión y por qué no traernos los 3 puntos. Nosotros vamos a salir a ganar ese partido y después sabemos que enfrente tenemos al líder, donde ha hecho puntos increíbles. Pero tenemos extra motivación a ver si somos capaces de partir esa racha del Poblense, que sea el primer partido que pierdan ellos y que sea con nosotros. Nosotros vamos a ir preparados e intentaremos a todo lo posible de sacar los 3 puntos. Lavi, lo que dice es que esto es como un Balear-Ibiza de esta semana. Poblense-Ibiza va a ser un duelo a muerte. La motivación va a ser que si le restan 3 puntos van a ser 6 también. Y si el Poblense no pierde, aunque empate, será campeón. La única ilusión que le queda a Ibiza, si que le resta 6 puntos, pues le puede meter presión. Lo que quiero aclarar una cosa, sabes tú que yo con Osmachea a veces soy duro, a veces lo exprimo, le exijo, pero lo quiero mucho, ya lo digo y lo digo siempre. Y hablé con él otro día porque nos ve todos los lunes y me dice, Lavi, lleva razón muchas cosas, pero en una no. Digo, ¿cuál? Pues que él no ha querido, él sí ha querido entrenar al Purmay. Me ha dicho, la directiva del Puma y tiene las puertas abiertas a Osmachea el año que viene, siempre y cuando coincida con sus turnos de trabajo. El motivo por el que Mario Osmachea no está hoy en el Puma es por sus problemas con los turnos de trabajo. Incompatibilidad. Junto a Muriana, que iban los dos, que lo he dejado claro, que hay hermandad por el Puma y directiva, y Mario y Muriana hubieran ido si los turnos de trabajo, ha quedado claro. Yo quiero ver a Osmachea entrenar lo antes que pueda, pero es que queda una plaza que se llama... Mario tenía la intención la misma noche que habló con el tema laboral de darle el sí al Purmay. Y aquella misma noche, después de la reunión, que no fue posible, el lunes, no se la pudo dar. Yo sé que Antonio Montalbán, como Nacho, como la directiva, apostaron por Mario. Yo me enfadé porque yo pensaba que había rechazado al Purmay y, sin embargo, ahora vengo a defenderlo. Que en este caso, Muriana hubieran ido. Hubieran ido si hubiesen dependido de sus turnos de trabajo. Entonces, lo que te digo es que ya no quedan plazas. Decirte que el CD, para ya dejarlo a ellos terminar, el CD, yo lo veo un candidato muy fuerte. Está el equipo con una motivación especial. Otro día estuve viéndolo entrenar. Estaba contigo y Antonio Fernández, que le mando un abrazo. Y es un equipo profesional, ¿eh? Entonces, cuando un equipo es profesional, nosotros venimos aquí y le exigimos. Yo hablo con Sergio mucho, pierdo ganas y ganan mejor. El Formentera, el globo se ha pinchado porque queda poco a liga. Si no, el Formentera va de esquí para abajo. Las circunstancias no las sé. Le mando un abrazo a todo Formentera, a su directiva, a la plantilla, al nuevo entrenador que tengo, muchos amigos que tenemos. Estuvo en el Hércules, entrenó al Hércules 6 partidos cuando destituyeron al entrenador. Tiene experiencias en tercera división, es de un carácter fuerte y desea al entrenador mucha suerte en el Purmay y que lo salve. Y a San Rafael, a Miche, chapó porque lo está haciendo espectacular. Tolo, veníem dient al llarg de la temporada que el CD tindria que estar en el moment eixe que arriba, si arriba alguna derrota o algun traspeu. És el moment. Sergio dirà partit a partit, estan junts, els deberes, però està ahí que es poden col·locar a 6 punts. Bien, en principio yo quiero destacar el hecho que tuvo la junta directiva el otro día de ese homenaje a las mujeres. Fue muy bonito el regalo que les hicieron y tal, y creo que es de destacar, ¿no? Y luego el partido, pues, fue un buen partido. El día del hombre, ¿cuándo es? Y quiero destacar también lo que ha dicho Sergio de Nico López, al que le tengo un gran aprecio porque creo que es un gran entrenador y lo que está haciendo con un equipo inferior tiene mucho mérito, porque claro, los entrenadores nos debemos a los jugadores. Si hay buenos jugadores y tal, pero si tienen malos jugadores, pues, y creo que está haciendo una gran campaña con un equipo de limitados jugadores, ¿no? Creo que el partido del domingo puede ser muy importante para la CD, porque está en un buen momento de juego. Es un equipo que juega bien, quizás le falta un poco la finalización,
y en un campo grande contra un equipo que realmente también juega bien, no es el clásico equipo que se encierre, puede ser un punto de partida el domingo para dar el do de pecho, ¿no? Le arrobas trae segunda al Mourinho, que le has dicho, había adelantado, que eso es una iniciativa muy bonita, mi peña, vosotros, todo, porque yo no me figuro mi vida sin mujeres a mi alrededor. Un besito para todas las mujeres. No, tú las dominas a todas. No. Pero no, mi vida, ni de ver, enfócame, Dani. Espérate, enfócame. ¿Cómo explica eso? Espérate, mi vida sin mujeres alrededor mío, yo me hubiera muerto hace 60 años. Paco, con tu alrededor, ¿no? Con mi intervención. Para mí. Muy bien, San Rafa. Porque desde los cambios, no queremos decir que con el cambio de entrenador, Vicente, pero la verdad es que hay unos resultados muy buenos y eso es importante. Y la decepción que tenemos es con el Formentera, y con el Portmany. Sabemos que el entrenador del Portmany llega en una semana, nadie tiene una varita mágica para cambiarlo todo. Deseemos que estos dos equipos, tanto el Formentera como el Portmany, el Portmany se salve y el Formentera consiga este cuarto puesto. Una pregunta a los cuatro, que lo sabréis. ¿Cuántos bajan? ¿Tres o cuatro? Tres. Bueno, Toni, tu fer memoria, que tú estás así encargado de sí. Edades. Aquells van guanyar l'any passat en Poblen, en Poblen, pues a Pobla. Estava pensant ara mismo, ellos van guanyar, van assaltar allí. La misma van... dinàmica que a partir va ser? De una 3 o 2 a 3. 2-3. Jo no sé les estadístiques de l'any passat i esta, però tiene que haver muy poca diferència després de Navidad. No, a nivell de goles i puntos ja molt mejor aún. No mucha diferència. Estábamos 6 puntos por encima. Oh, bueno, ya es diferencia. Sí. Pero lo que sí tengo claro es que en el momento que parece que empieza a flojear el Poblense, que también ya sería anormal, por decirlo de una manera cómoda, llevar el ritmo que llevaba, lo que sí está muy bien es la dinámica que lleva ahora el CD. Si el CD ahora mismo es capaz a ganar el partido del domingo, a sumar de tres, yo tampoco creo que quizás le pueda asustar en Liga, pero es reducir puntos, es meterte en la competición y es un respaldo y un refuerzo, sobre todo de pensamiento, de enfrentar, de saber que puedes conseguir las cosas, que es lo que le tiene que hacer falta a un equipo como tiene el CD para afrontar el playoff. Si es de primero, mucho mejor, se me antoja difícil. Pero ahora hay que prepararse para los playoffs, no hay otra. Es decir, es un equipo que, te repito, desde Navidad el cambio es brutal. Yo a veces lo que echo de menos es que ya pasó la temporada pasada, que tantos puntos en Navidad después es difícil, es muy difícil lograrlo. Recuperarlo. Pero bueno, cada equipo sabe cuándo y cómo poder hacer las cosas. Es decir, todos tienen un porqué. Lo que está claro es que el CD tiene un equipo muy compensado. Tiene una estabilidad en cada puesto del campo. Ah, tiene un equipo muy y eso, bueno. Señores, tú vende milongas que a mí no me las vas a vender. Pensaba que anabais a felicitarlo. No. Pensaba que anabais a felicitarlo. No, si felicitar. Es por el treball. Felicidades. Dile a Toni Morera que el marcapaso. No, fíjate, si tiene aquí. Y un abrazo muy grande al presidente. Que Antonio Palma. Ayer tuve una sorpresa porque vi a Enric Tarrés. Que no estaba vestido, le pregunté y me dijo por decisión técnica, o sea que... Sí, la verdad que el plantel es ya. En el último tercio de liga haya esa competitividad, ¿no? Así que es verdad que, bueno, algunos pues no nos cuadraron, como el tema Sergi, tuvimos que traer al chico, al Moreno Bala, y realmente lo que hemos buscado competitividad, así que es verdad que hay un grupo a nivel de calidad y a nivel personal bastante, bastante bueno. Y el míster tiene un marrón por la gente que da afuera, porque Enri, por un ejemplo... Un gran equipo más. Sí, Enri venía jugando, Rayense, jugando a buen nivel y al final el míster lo que guía hace importante a todo el mundo, que yo creo que también es muy importante, y no por dejar Enri significa que haya un castigo ni nada, sino simplemente ha buscado lo mejor para en cada partido. Al final, en Poblense nos toca otro guión y el míster tendrá que decidir, pero yo creo que es un gran marrón. Y cada semana están quedándose sin vestir dos o tres jugadores. Sí, no, mira, afortunadamente... Bendito marrón. Sí, bendito marrón, porque afortunadamente también, pues por parte de también Germán y Chema se está haciendo un trabajo a nivel... Pueden jugar todos los tres partidos. Y me pregunto yo. Y a nivel físico... Yo hago una pregunta al aire, don Sergio Tortosa. ¿Y la caja fuerte da para tanto?
No, lo que pasa es que... No, ¿cómo que no? No, que no? Que también... ¿La caja fuerte da para tanto? No, lo que pasa es que también, por ejemplo, nosotros empezamos una plantilla corta, que la buscamos por lo mismo, y hacer el esfuerzo en diciembre, y sí que es verdad que la gente que ha encajado a nivel económico, o sea, es una gestión por parte del club bastante, bastante buena. Entonces ahí nos ha cuadrado un poquito todo. Y una última, Toni, el Purmain Luque, que no te marche, porque si le va a tocar debutar en el Mallorca B, crec que arriba el Platges de Calvià diumenge, no? Jo, és el que decía Tolo, eso de la varita mágica s'acaba esta setmana, porque viene el Playas y después de que ganara esta semana Santa Catalina, el próximo desplazamiento es Santa Catalina, Purmain. Por eso quiere decir que le vaya pulviendo la varita mágica. Y después Formentera. En resumen, sobre todo, si la varita mágica, perdona Toni que se me olvida, es que los de abajo están pinchando. No. El Santa Catalina no pinchó esta semana. No. El Santa Catalina sí le gana al Purmain. Si no gana aquí, al Playas de Calvià, que no es un caramelito, tendrá problemas. Cuidado. Cuidado que empiezan las curvas. Yo creo que pasa por... Y después viene Formentera, que también... Bueno, en casa yo creo que si son capaces de sumar, yo creo que el equipo llega a los nervios, quedan 11 partidos, tiene partidos muy complicados, y fuera de casa los partidos que tiene son con rivales directos. Entonces, al final ahí, yo creo que agarrar los partidos de casa... El Purmain va en mitad de la tabla, de 32, es que vamos a una cosa, de 35 puntos el Purmain ha sumado y todavía está salvado. Sí, no, pero si ya es, vienen pero ya estamos. Sporle Santa Catalina, pero vamos, señores, voy a coger una pizarra de 35 puntos. Sporle tiene esta mañana puntos, Mallorca. Tú sumas dos y tienes que estar en regional. El problema del Purmain es que si no empieza a sumar, con muchos que lleve por encima lo pillan. Igual que le ha pasado Formentera estando en una cuarta posición. Pero si entonces, ¿qué le han pasado pero dos? Está escuchándome lo que te he dicho. De 35 puntos ha sumado tres. Y resulta que está salvado. Sí, pero le queda un telediario. Lo que pasa es que los equipos que tienen recibido en casa son muy fuertes. Sí, y fuera te rival. Correcto. Y afuera son el calendario. El calendario es. Entonces ahí. Bueno, pues ya vale. Pero ¿dónde íbamos? El Purmain. ¿Ganar o ganar? Vale. El CD, ganarán. Estén convencidos. Por lo menos en 10 jornadas que nos quedarán, doble emoción. Yo, para terminar, 10 segundos. El Purmain ganar y ganar con sangre, aunque sea injustamente. No, hay que ganar metiendo un gol más que contrario, vale. Olvídate. Ya está. Ahora si pueden dillos que ve contar victoria del Purmain. Ojalá. El San Rafi también. El San Rafael es un equipo que si hubiese sido mínimamente decente. Podría estar ahí en el Felanís y el Andrach. De visitante, estaría peleando la cuarta posición. Habría de estar ahí. Y el Formentera, desgraciadamente, yo nos temíamos aquí, no creo que yo solo, esta sino es varios, un plan, sí. Que esto reventara de un momento a otro y se está desinflando en un momento quizás menos oportuno. Pero bueno, yo creo que es un tema aparte, tampoco lo sé en profundidad, y desearles que sean capaces de volver a sumar y ver, intentar si pueden arrapar esa cuarta plaza. Tolo, moltes gràcies. Hasta luego. Toni Torres, molt bona nit. Juan Mesa, la B-Champions, molt bona nit. Ay, no, el zapato. El zapato. Sergio Tortosa, molt bona nit. Bona nit. Molta sort. Gràcies. I ja dilluns que ve festegem els 3 punts a Sa Pobla. Ojalà, gràcies. Fins així el nostre temps de Deportiv d'avui. Dilluns que ve més.